So nice you're still here, but now we're at Billboard number 5. Conduct your workshop. Finally, we're allowed to show post-its. Yeah, we're drinking coffee because also workshop should be fun. We should enjoy it. So let's see what that means. And don't forget the sweets. You need chocolate for your workshop. Yeah, that's yours. So the first thing is you need to do, prepare the room and the materials. And what I always do, because I say basically the idea of a design thinking workshop is you want to break the customer's or the company's culture for a short time. And that means like change the room. So no matter how it looks, like you have one large table, make several small ones. If you have all the chairs on the window, put it on the opposite side. And the reason is when the people come in to that room, it's like, what happened here? Something changed. And that means if the room changed, you can also change your behavior. That's super important. Prepare the room so the people understand. They can act differently because now they're allowed to be creative. Al desarrollar el taller, es muy importante preparar el lugar donde lo vas a hacer, el ambiente y el material. Si bien los materiales lo detallaremos a continuación, en el tema del lugar donde vas a llevar a cabo el taller, es importante crear un ambiente que les dé la impresión de que las cosas promueven el cambio. Si tienes las sillas ordenadas de cierta manera o los muebles dispuestos de otra manera, trata de ordenarlo para que las personas al entrar a un lugar que tal vez conocían, vean la sensación de estar en un sitio nuevo, generando la expectativa de que tal vez las cosas pueden cambiar y que ellos están dispuestos a participar de manera creativa. So after that's finished, go and find the best place to hang your poster. So we had the same problem for the video where we're gonna hang the poster. In your workshop, the only concern is can everyone see it? Are the people not like sitting in the other side of the room? Can they actually read what's on the poster? So find the best place to put the poster, consideration everyone can see what's gonna happen on stage. Es importante encontrar el mejor lugar para poner tu poster, que será, como ya dijimos, el principal ventana a todo lo que estamos haciendo, trabajando y desarrollando. Ubícalo, que fue el problema que también tuvimos cuando hicimos este taller, ubicarlo de manera que todos los participantes puedan verlo claramente y seguir el avance que venimos desarrollando. Then try to welcome every person that's coming to your workshop, like just say hello, my name is Sean. And why is that important? Because it's like when you come home, and who's gonna open the door? Well, the person that lives in that apartment and is gonna say hello, thanks that you came. It's the same situation. The important thing is you establish basically the relationship, you the moderator, because you say thanks, you're coming to my workshop. And that means that's the first part of being successful. The people accept you're gonna run the show, and that's a great opportunity. Don't miss it. Say hello to every person that's coming to your workshop. Siempre demos la bienvenida a los participantes. No solamente es algo agradable de saber que una persona al recibirte en un ambiente te da la bienvenida y te hace sentirte bienvenido. También permite que tú te presentes y vayas definiendo la figura que vas a representar durante el taller, que es moderar, pero también ordenar las situaciones, porque tú controlarás el tiempo y las acciones. El dar la bienvenida a cada uno personalmente, permitiéndole establecer esta relación, es importante para poder definir el tono que tendrás de comunicación durante todo el taller. Then the one thing I really like is like I enjoy the wow because people come and say, wow, why did you actually put this poster here? But what you immediately understand without rationalizing it, for a real poster in a workshop, you're gonna have the customer logo. So the guy actually went and looked at my website, he actually knows what is the main color of my company. Maybe you even have the vision of the company. So he spent actually some time engaging with me and trying to figure out who I am as a company. So enjoy this wow, and it's also super important for delivering a good workshop. Cuando hablamos de preparación, y lo podrán ver en los módulos que se encuentran en el grupo LinkedIn, nosotros podemos plantear distintos tipos de materiales para poder distribuir a través del lugar.
Cuando los distribuyamos y los diseñemos, consideraremos siempre involucrar colores de la compañía, su logo, que se note que hubo un trabajo previamente y específicamente pensado en los participantes. Una vez que hayamos hecho esto, démosle un tiempo para que ellos admiren el ambiente, se den cuenta que hemos hecho algo que, hey, wow, esto me involucra, puedo participar de algo que fue específicamente para mí. Si simplemente trabajamos con una plantilla que utilizo para todos o incluso no traigo materiales, tal vez podríamos desaprovechar la oportunidad de involucrarlos habiendo creado algo personalizado. Habiéndolo hecho así, démosle tiempo para que disfruten de lo que hemos preparado y sientan realmente el wow de lo que creamos. So after you join the wow, because the nice thing is you know they're going to be surprised, but they don't know because that's the whole fun about it. Use the poster to introduce the workshop. And what I always tell the people is walk the poster. What does that mean? It's not like, here's my poster. It's like, you start the workshop and you just say, hello, thanks for coming. I just want to walk you through the agenda, what's going to happen today. We're going to talk about billboard design thinking workshops. And the first thing is we're going to look at why do you need a billboard? Then we're going to look at the value proposition. Who would want to pay for your workshop? We're going to look at the stakeholders. Who do you need to invite to have a successful workshop? Then we're going to look at four different steps, how to design your workshops, and we're going to give you tips like what to do, what you should not do, then prototyping your workshop. Then we're going to go to conducting your workshop, and you're going to be finished, or we're going to be finished when we reach the end of the poster. Everything has been filmed. Workshop follow-up. That's the way you introduce your workshop. Takes usually 2 minutes, and off you can go. No big discussions. Let the people work as early as possible in your workshop. El póster es una herramienta muy útil, no solamente para darle seguimiento a la tarea, sino también para hacer una breve explicación del proceso que llevaremos a cabo. En el póster que estamos viendo en este momento, nosotros podemos contarles ¿por qué estamos haciendo el póster? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Quiénes son los involucrados? Y las distintas etapas de diseñar, prototipar, producir e incluso qué es lo que va a suceder posterior al taller. El poderles darles este paseo no les da una chance a no entender y en realidad les va a permitir participar de una manera muy clara. Toma 2 minutos y nos ayuda muchísimo para que las personas se involucren, entiendan y le vean valor a la tarea que estamos desarrollando. Number 6, we said at the beginning, it's like we have a guiding agenda. That means like fill the post-it with the workshop content. This is what you see. So people can kind of follow where does the information go. And all the information that we have is directly on the poster. Ve llenando el póster con el contenido del taller. Como decíamos, la ventana a la solución se encuentra en el taller. No dejemos que las ideas se queden en el papel. Hagamos que las personas vayan involucrándose, incluso acercándose al póster junto con el moderador e ir ingresando la información para que esta ventana sea eficiente, llevando el control de todo lo que vamos construyendo. Yeah, as we said before, we're like really diligent here about have time management, and we figured out how much time it's going to take us for the individual slots. So get stuff done in time. Fernando has to leave for a meeting, so we have like another 30 minutes time to get to finish all the videos. Trata de hacer todo en tiempo. Es bueno durante la planificación conocer los tiempos que te tomará cada una de las secciones, pero trata de realizarlo dentro del tiempo. Si bien en el desarrollo habrán preguntas o temas que no queden claros y requieren una explicación, sé muy consciente del tiempo que va desarrollando y eso cómo puede empujar las tareas que vas a desarrollar o incluso el final del taller. Nunca dejes de pensar en el tiempo porque de esa manera podrás hacerlo a tiempo y hacer todas las actividades que habías planeado realizar. Yeah, then it comes to making pictures and videos. Well, why is that important? First of all, it kind of documents the workshop. Also, the nice thing is like each picture you actually make, you have a timestamp. So in the end, when you're finished with your workshop, you want to figure out how much time it took for individual steps, if you're going to repeat them. And that means like you can just check the timestamp and then you know exactly you were finished at 11:25 with this step. And maybe for the second step, it took you like exactly 22 minutes. Yeah, Fernando can just make a picture. So this is a record. Okay, yeah. Picture.
So don't forget, putting pictures in your workshop. It's not about me, it's about actually the workshop, so we know exactly when we actually put this poster here. Yeah, thanks. El tomar fotos y videos, además de documentar el taller, que sirve mucho para presentar un reporte y saber realmente el ambiente que se generó, nos permite tener también el control del tiempo que tomamos para desarrollar. Y es algo que en el documento también nos va a servir mucho. Si utilizamos un timestamp o una marca de tiempo de cuando tomamos la primera foto, cuando pusimos el póster, o cuando terminamos cada sección, nos permite saber cuánto demoramos en cada sección. No solamente cómo va a ser la oración para tomar la foto, registrará cuánto tiempo me demoré en hacer esta parte y así podremos para la próxima vez saber cuánto tiempo me demora hacer esta misma explicación pero con otro cliente. Almost finished, but I'll come back to controlling time, exercising people. So what's your biggest obstacle for controlling time is, well, you don't know exactly what people are going to do, how long it's going to take them for individual exercises. But the whole point of this post-it is, or the poster is, because you're managing it, like a stage, you said in the beginning, is like people come up, share information, and they might be talking forever and ever, and you want to get rid of them, just say, yeah, Fernando, thanks for your contribution. Maybe you want to just sit down and you ask someone else to come up. Always works. Super important. Be very friendly, but just be also very dominant. This is your stage. You can decide who's going to be on the poster, who's going to contribute, who's going to sit down and who's going to come. That's going to help you finish your workshop in time. Él está a recordar el rol que nosotros representamos como moderadores de nuestro taller. El controlar el tiempo, las tareas o ejercicios desarrollados y a las personas es una clave para poder llevar un taller de manera ordenada y eficiente. Recuerda que la persona que modere debe ser, sin ser grosero, pero siendo muy asertivo, la persona que decida cuándo las personas participan. Si una persona está hablando de más, está tomando demasiado tiempo, esa persona, por ejemplo, si John se demorara demasiado tiempo en hacer una explicación, yo le debería indicar gracias por tu participación y invitar a otra persona que participe. El manejar los tiempos y los ejercicios y el tener una figura que recuerde que tú eres el dueño del stage y eres el director de esta obra, si lo podemos pensar, y dueño del lugar, te va a permitir poder desarrollar las cosas a tiempo y eficientemente. So for the workshops, you also have to do's and don'ts. The first one is being super flexible. So what I mean with that, I'll never force anyone in the workshop to do anything he does not like to do. Like sometimes you see people, they say, I don't want to draw, so you're never going to force someone. But you're going to try to understand that. So be flexible, then you can say, okay, if you don't want to draw, just write. Or for example, you have a workshop in a foreign country, yeah, you just expect everyone can speak English. You see the people are really uncomfortable. Then say, well, maybe you just want to write in your native language. Because as I said, it's not the information for you. You can find someone to translate it. Be flexible, look at the people, try to figure out how they feel, and then you can really be good with your workshop delivery. Si vamos a las cosas que sugerimos hacer y las que no, una cosa muy importante de hacer es ser flexible. A veces durante el proceso o el desarrollo que se verán situaciones que realmente no son de acuerdo al manual que tú habías pensado. Un ejemplo bueno es cuando una persona de repente no se sienta cómoda con hablar en público o no sabe cómo expresar algo. Incluso puede haber personas con una discapacidad o alguna condición que les permite expresarse cómodamente o no saben cómo escribir o les dificulta dibujar. Seamos flexibles, si no pueden dibujar, escribirlo. Si no lo pueden vocalizar, tal vez que una persona los asista. O si lo está haciendo en otro país donde las personas no dominan el idioma o tú no lo haces, trata de considerar personas que te asistan o ayudarlos para que el proyecto se siga desarrollando. No te detengas, sé flexible. Si las cosas no se dan como las habías planificado, trata de ser imaginativo y poder continuar. And also really very important is, as I said, always kind of try to figure out what is the mood in the group. So don't forget breaks. I mean, like we're almost finished, but I think I need to eat this really delicious chocolate and drink my coffee. But I'll do that after we finish this date until we have the don't for that state. Al manejar el tiempo y conocer el ambiente del digamos, donde estás encontrándote tú desarrollando el taller, te puedes dar cuenta tal vez que las personas no están prestando atención, o alguien bosteza, o de repente comienza a conversar con ellos. A veces es bueno saber realmente lo que pasa en el ambiente para tomar una pausa. John de repente ahora quiere comer su chocolate y tomar su café. Si tú identificas que hay una oportunidad y ya ha pasado
sugerimos tal vez una hora y media de atención, puedes tomar una pausa para que las personas se reagrupen, se distraigan y vuelvan frescos para continuar con el taller. Yes, I'm really eager for my chocolate, but we have one last thing to do. Everything that's not on the post-it does not exist in the workshop. So the important part is really, people must understand they need to share everything. And the reason why is because everyone sitting in the workshop is going to validate if this is true. And if it's not on a poster, I can't take it back. I have no idea, I have no information, you have not shared it, you have not validated it. General rule is, if it's not on a poster, it might be the best idea, I simply don't care. If you want to share it, put it on a post-it, put it on the poster, and then it's part of the workshop. Algo que tratarías de evitar, de revisar o de permitir es que las ideas queden flotando en el aire. Durante los talleres hay muchas conversaciones, hay de repente exposiciones de ideas e incluso de explicaciones detalladas que ni siquiera aparecen en los post-its, pero mínimamente debería estar la información registrada ahí. Luego, cuando tú entregues el valor que veremos en el siguiente paso, es sumamente importante que tengamos una documentación ordenada. Si no se registró en un post-it, si no se registró un video, una foto, no existe. La documentación debe tener todo lo que se registre. Si no está en el board y, no se, y se desarrolló en, la tarea, en el taller, se quedará ahí. Recuerda registrarlo siempre en post-its y ponerlo en el board para tener una clara visión y aporte para que sirva luego en la documentación. Creo que con eso terminamos. Yeah, we finished. So remember the fun with the conducting workshops. Now you're actually allowed to use all those post-its. I think we just have one to go, right? Yes, one last one to go. It's bye for now.